Hernán. Sí. Ahora escucharemos el himno de Barcelona Sporting Club. Muy bien. Del Barcelona de Guayaquil, momento emotivo, momento especial, la cabecera que está a nuestra derecha, casi cubierta, ¿eh? Le diría muchísimo público con banderas del Barcelona. Y otra vez el saludo, pasan los jugadores del Español. Bueno, se nos viene el partido, Cristi, Seba, algo para aportar de ahí abajo. Bueno, a la espera de que se le entregue el reconocimiento a Matías Oyola, hemos visto ya acá la camiseta, tendrá el número 218. A pesar de que tiene 223 partidos el capitán del Barcelona, el número 218, pues el ejecutivo de Barcelona, Luis Noboa y Casa. Quiero del Español de López. Ahora sí, pita Ponce, señoras y señores, ya juegan en el Monumental. Barcelona y el Español toca para Ryan Alemán. La pelota ya la recupera, salva Sevilla. Va jugando el balón hacia la izquierda para... siendo un diestro, la pelota se va a ir abriendo. Viene el centro de Sevilla, arriba. El despeje en el fondo, era de Chica. Ahora quiere armar la contra, se viene Tito Valencia. Ah, se viene en el camino, se viene Tito Valencia. Y ahora aquí no agarra, pelota hacia la izquierda, corre la que tiene premio. Va Ismael Blanco, corre la que tiene premio, el primero Blanco. Blanco el primero, Blanco al arco. Tapó el arquero López. Tapó el arquero López, una contra magnífica. Una contra en los pies de Valencia, que arrancó, metió marcha sexta directo. Metió la contra, el pase profundo para Ismael. España, Pablo Giral, Juan Pablo Barsky, Alex Candal con la final de la Copa del Rey, Barcelona Athletic Bilbao. La pelota para Felipe Caicedo. Devolución corta. Sacaba Nazarino. El pone Oyola. Va saliendo el Barcelona con Brian Alemán. Ismael Blanco. Brian Alemán. Métale ritmo. Va Brian Alemán. Alemán le pegó desde la mitad de lo vio delantero. López. Arriba el arquero. Buena, buena la de Brian Alemán. Casi desde 40 metros. Toca bien. Buena devolución. Se viene el primero. Se viene el primero. El centro y gol. Centro y gol. Centro y gol. El centro. ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! Washington Vera para mí la empujó, la hizo toda por la izquierda Nazareno. A los 16 minutos del segundo tiempo, arriba el Canario, arriba el conjunto amarillo. Gana el Barcelona 1-0, lo hizo para mí. Washington Vera gana 1-0. El mérito de Nazareno en tocar y pasar. No estacionarse, pensar justamente que Alemán iba a devolver la pelota. Y origina esto, el desborde, tal vez la primera ocasión en donde el lateral zurdo del cuadro amarillo llega a línea de fondo y tira ese centro. Se desvía en el camino, creo que no alcanza Vera, un poco discutible la acción. La realidad es que Barcelona, que no había tenido mucha comodidad sobre la zurda, justamente ahí encuentra el gol que abre el marcador
y que momentáneamente le está dando... Se viene Sergio García, apertura hacia la derecha, ahí tocó el balón para Vázquez, la tiene Vázquez, engancha Maga, se metió en el área, penal. Penal, señoras y señores, para el Español. Para mí, clarito penal. Para mí, clarito penal, sí, señores. Lo derribaron al hombre del Español. Hay penal para el conjunto catalán. Estoy de acuerdo con Hernán. Lo que tanto pedíamos en el Español, ¿no? Que encare, que vaya hacia el frente, que busque lo individual. El error de Nazareno, le pone la mano, lo cruza abajo. Es cierto que no es una falta tan fuerte. A ver, ahí. Termina trastabillándolo o haciéndolo trastabillar. No tiene la intención, probablemente, Nazareno. Hay que ver. Saca la mano, la retira. La realidad es que en la primera ocasión que dentro del área Español intenta desequilibrar con recurso individual, lo consigue y tendrá la chance seguramente Sergio García de anotar el empate acá en el Estadio Monumental. Correcto, el hombre que en las últimas dos ligas, entre las últimas dos ligas, marcó 26 goles. 12 en la penúltima, 14 en la última. Va a pegarle Sergio García, mano a mano con Lanza. 27 tenemos de este segundo tiempo. 1-0 gana Barcelona, va Sergio García contra Lanza. Tapó el último penal Lanza. Va Sergio García. Tapó Lanza. Tapó Lanza. Tapó Lanza. Tapó Lanza. Atajó el arquero del Barcelona. Arriba el conjunto ecuatoriano. Pero sin llegarle tanto a Damián Lanza. Iba Lucas Vázquez al piso. Bien Caicedo. Robó la pelota. Brian Alemán. Se va el partido, señores. Se está quedando con la copa. El Barcelona. Pita Omar Ponce, señores. Final en el Monumental de Guayaquil. Final del encuentro, ha ganado el Barcelona. Se queda con la Copa Euroamericana con gol de Washington Vera. A los 16 minutos del segundo tiempo, Barcelona 1, Español 0. Se queda con la Copa Euroamericana nuestro continente, se la queda América. De alguna forma acá en el Estadio Monumental. Mientras ustedes en la pantalla revisan el gol con el cual Barcelona se hace acreedor al primer punto de esta Copa Euroamericana versión 2015. Sí, Cristi. Profe, estamos en vivo y en directo del preparador físico, pues y obviamente también asistente del profesor Rubén Israel. Este es el partido de despedida y finalmente como lo querían, creo, ¿no? Con un triunfo. Sí, sí, porque eso es lo que venimos a buscar siempre, en todo momento, y es lo que corresponde a Barcelona. Culminamos un ciclo lleno de satisfacción, de tristeza, de amargura, de felicidad. Esto es Barcelona y agradecemos a todos por habernos permitido ser parte del proceso. Caminamos para que también sea parte del festejo, profe. Ahora, ¿qué le depara a ustedes como cuerpo técnico? Bueno.